cabo ya nuestra tarea. Esta semana que viene, el próximo miércoles, tendremos una reunión con el director de la Comisión Federal de Electricidad, en donde llevaremos las inquietudes y en donde también estará presente Francisco el Potro para dar cuenta de las necesidades. Vemos que como que sí es la lucha exacta lo que se está haciendo. Pues es que en el gobierno ya no confiamos, ya es muy difícil porque ya no hay seguridad por lo mismo de la situación de que te prometen y nada más no cumplen. ¿Y ahora que ya regresó a menos de un mes de haber tomado posesión? Vemos que son hechos, no palabras, son hechos que nos están haciendo creer, ahora sí volver a creer en la misma, en el apoyo que nos están dando. Él es una persona muy, muy honesta porque nos dijo, y así donde tuvimos la reunión, y nos dijo que él iba a regresar al Potro directamente aquí en la ciudad de Cardel y lo cumplió. Es un compromiso que hicieron ellos con la ciudadanía y lo cumplió muy, muy, muy de cerca con toda la ciudadanía. Nos están cumpliendo y yo creo que le veo muchas ganas a Montano de trabajar con nosotros, haciendo equipo con la resistencia, principalmente con el líder, que van estrechando mucho. De hecho, ellos ya están dialogando para solucionar este problema de nosotros en cuanto a las tarifas. Pero ahorita nos queda más que agradecerle al capitán, muchísimas gracias. Le damos a nombre de lo que es el movimiento de la Asociación Civil La Leyenda Chucho el Roto. Y creo que él es una persona que se ha fajado los pantalones y ha estado en el movimiento. ¿Cuándo tu nombre? Digo, pobre a mi niño. ¿Cómo estamos? ¿Qué pinta qué? ¿Está chambeando? No, eso es bueno, ¿eh? ¿Eh? Eso es bueno. ¿Para qué? Somos de ídolos. Yo lo sé. ¿Se acuerda? Ya estamos trabajando, ¿eh? Sí, mijo. Estamos dando la suerte, ¿eh? Hola, que tenga un buen día. Gracias, ¿eh? Órale, viejo. Ahí quedamos, ¿eh? Para que vayamos en orden y apegado a derecho. Para que empiecen a sentir poco a poco de las necesidades y de carencias, y sobre todo que se le haga justicia a la gente que lo necesita. ¿Están de acuerdo? ¡Sí!